Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar en temas de seguridad que estamos realizando los miércoles 8 de la mañana. El día de hoy nos acompaña nuestro Chief Security Ambassador, Diego Espitia. Él pertenece al Grupo de Innovación y Desarrollo de 11 Paths y hoy nos va a acompañar con su charla Digitalizar los Negocios de Manera Segura. Bienvenido, Diego. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, hola, buen día. Diego, ¿me oyes? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Buenos días. Qué pena, estaba con el puesto. Tranquilo, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, bien. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Espero que sea del agrado de todos la presentación. Vale, voy a dejar de compartir y te cedo el control. Muchas gracias por aceptar la invitación. Vale. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, perfecto. Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, pues la idea es hablar un poco de unos temas muy puntuales con algunos ejemplos, cosas que voy a hacer en vivo, entonces que espero que salgan bien, sobre cómo dos tips principales de cómo empezar o cómo hacer el proceso de una digitalización un poco más segura y pues teniendo en cuenta todas las condiciones actuales que tenemos. Me presento, mi nombre es Diego Samuel Espitia, como dijo Ivonne, trabajo dentro del equipo de innovación de 11 Paths, que es la unidad de ciberseguridad de Telefónica. Mi cargo es Chief Security Ambassador. Llevo más o menos unos 12 años trabajando en ciberseguridad. Soy especialista en seguridad de la Universidad Católica. Soy ethical hacker, analista forense, auditor interno de ISO 27000. Y pues nada, llevo mucho tiempo rompiendo cosas y pues pude convertir mi pasión en mi trabajo. Me encuentran en todas las redes como DS Spitia. Entonces pues nada, empecemos. Pues el 2020 llegó con muchas más cosas de las que esperábamos. Todos pretendíamos seguir como trabajando en nuestra forma de trabajo habitual, con nuestros controles, nuestras restricciones, un poco controlando bien los datos. Pero pues la verdad es que hoy estamos trabajando
más o menos como este señor, y todos de forma remota, con muchos problemas en cuanto a el manejo de la información, con muchos cambios tomados un poco por el afán de la misma pandemia, y esto ha generado pues varios problemas. Aquí no me voy a enfocar tanto en los problemas como más en un poco cómo solucionarlos, cómo se deberían tratar, porque problemas hay muchos y problemas por esto se generan infinidad, pero hay dos principales que están afectando muchísimo a las organizaciones. Y uno es, y el primero es el robo de información, perdón, el robo de identidad, la suplantación de identidad, que pues cada año aumenta la cantidad de consumidores y de datos que quedan expuestos tanto de empresas como de las personas. Nada más en el 2018 se cree o se tiene cálculos de más de 447 millones de registros de consumidores totalmente expuestos. Y el otro es acerca de cómo inician todos estos hackeos, en donde, según las estadísticas de Microsoft y de algunas otras empresas, cerca del 90% de los hacks inicia con un phishing o con un engaño o con un archivo malicioso. Si a esto, si a esto le aumentamos que en este momento estamos trabajando todos remotamente bajo cápsulas donde no necesariamente tenemos la misma seguridad o los mismos controles que tenemos dentro de la empresa, y que tenemos que compartir mucha información sensible a través de canales públicos donde realmente no sabemos exactamente quién está conectado, y donde además podemos ser atacados desde cualquier lugar del mundo, pues esto aumenta los riesgos de cualquier incidente. Y uno de los principales mecanismos de control es poder identificar bien a los usuarios. Espero que se den cuenta bien que, la, que Edna es la del traje rojo y no es la del pañal. Porque un poco eso es lo que pasa con la identificación de los usuarios. Es vital poder no solo depender de un dato, sino de mucha información para identificarlos. Un poco la seguridad de todas las conexiones empieza por identificar plenamente al usuario que se está conectando. Y la identificación plena se basa más en cómo es el juego de club, en donde tú preguntas características de la persona, comportamientos, verifica lugares donde está, donde estuvo, patrones de su comportamiento, y no simplemente el insistirle a los usuarios que usen una contraseña segura, que todos sabemos que pues ninguna contraseña es segura, o sea, por más de que le pongamos muchas letras o muchos correos, pues en cualquier momento se fugan. Y para esto, pues nada más es ver este contador de Happy Appownet, donde cada día sube y sube y sube más. Y ya está muy cerca de los 10 mil millones de cuentas totalmente expuestas, donde las cuentas no solo se exponen una vez, sino muchas veces. O sea, y por ejemplo esta que tiene 27 exposiciones, y si a eso le sumamos que casi siempre los usuarios no cambian la contraseña, usan parecidas, por más de que los forzamos a que coloquen una contraseña con ciertas características, esta contraseña muchas veces termina siendo la misma, simplemente cambiándole el año o cambiándole por el menos por un más, y eso en realidad no termina brindando seguridad. Entonces, pues el confiar y en insistirle al usuario, y así sea de cualquier forma en que use contraseñas fuertes, no brinda mucha seguridad. Además,
tenemos el problema en este momento de que como todos se están conectando remotamente, aumenta los riesgos de monitorización de de quiénes y dónde se están autenticando. Porque si tenemos en cuenta, una persona puede tener muchos dispositivos conectados a través de VPNs, a través de conexiones directas, en empresas un poco donde han llevado su tecnología un poco más allá, pues a través de conexiones virtuales. Sin embargo, uno se da cuenta que esto no es así con búsquedas muy sencillas en Internet. Si uno busca la exposición de escritorios remotos de Colombia en Internet, se da cuenta que creció exponencialmente en los últimos 2 meses y cada vez son más. Y como pueden ver, están totalmente expuestos. O sea, ¿no? Básicamente, incluso los de contabilidad ponen inicio de sesión. O sea, no tengo ni siquiera que saberme el usuario. En muchas ocasiones aparecen muchos más de solo un usuario. Y a eso hay que sumarle que muchos de los que están expuestos ni siquiera controlan correctamente las vulnerabilidades. No sé si alguno sabe cuál es esta vulnerabilidad, la CVE-2019-0708. ¿A alguno le suena? No, ni idea. ¿No? Les digo el nombre común, se llama Blue Keep. Es una vulnerabilidad que se detectó en agosto del 2019, más o menos en la segunda o tercera semana, y para el martes de parches de Microsoft ya salió el parche. Sin embargo, pues aquí ven 1517 equipos expuestos a esta vulnerabilidad, y esta vulnerabilidad funciona muy similar a la vulnerabilidad del MS 17010, que fue la que explotaron cuando WannaCry, y puede tener impactos mucho más graves porque toma el control completo de los dispositivos y es muy usado para romper dispositivos de IoT que tengan embebido Windows 10 y que se controlan de forma remota, usualmente usando RDP. No vale y no importa el usuario y la contraseña que tenga. Tiene un error en la comunicación y esto le permite esa conexión. Entonces, como ven, es muy importante que en este momento que tenemos tantas cosas expuestas, que nos podemos conectar desde cualquier punto, que mucha de la infraestructura que tenemos virtualizada permite que se pueda conectar desde cualquier parte, es fundamental que se identifique plenamente a la persona y que se valide realmente quién es. Para esto, pues necesitamos empezar a implementar cosas mucho más robustas que solo el usuario y la contraseña, que evidentemente no tienen ningún tipo de seguridad, que no generan ningún tipo de seguridad. Y para eso les voy a mostrar un pequeño video. Esto es una herramienta que nosotros desarrollamos para hacer unas pruebas de seguridad sobre los SIEM. No les voy a mostrar todo el video, es solo el ataque para que se den cuenta un poco lo muy rápido que puede llegar a ser un ataque de fuerza bruta a una contraseña, y que no importa lo fuerte que sea la contraseña. Aquí la prueba se hace sobre un SIEM de McAfee. En ese momento voy a lanzar el ataque 2, que es el ataque de diccionario contra el SSH. La herramienta es totalmente pública, cualquiera la puede descargar del GitHub de Eleven, por si quieren hacer pruebas con los SIEMs de su organización. La idea es que le vamos a ir sumando más y más SIEMs. Entonces, ahí en este momento estoy ejecutando el comando para que mande la prueba. Y como ven, en menos de un minuto encuentra la contraseña, el usuario y la contraseña, que como ven, la contraseña no es que sea muy, muy, muy sencilla. Tiene todas las características de seguridad de una contraseña robusta que te solicite
un controlador de dominio, más de 8 letras, mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Y es un ataque de diccionario con 1500 palabras que no es muy fuerte. Pero pues como ven, casi siempre las personas usan partes del nombre de la empresa o del sistema como contraseñas. Y esto es un indicador muy sencillo para poder empezar a generar los diccionarios y romper bastantes contraseñas. Entonces, necesitamos que esto tenga muchos más patrones. Por eso hoy casi todas las redes sociales y casi todos los sistemas te piden muchísimas más restricciones. Incluso si pides el usuario y la contraseña, te llega al móvil un si eres tú o no eres tú. Esos son los múltiples factores de autenticación. Y hay que perderle un poco el miedo a que el usuario no se va a autenticar por culpa de esto. Cada vez se pueden implementar mecanismos mucho más simples y mucho más robustos, que adicional a la identificación permite poder determinar y poder catalogar a qué le vamos a dar permiso, dependiendo del dispositivo, dependiendo de dónde esté conectado, dependiendo del mismo usuario. Esta gestión y esta administración integral de las identidades es fundamental para las organizaciones en este momento. Les voy a mostrar un pequeño ejemplo. Esto es una simulación de un banco que nosotros tenemos, que se llama Nevele Bank, donde pues fuera el usuario y la contraseña también podemos solicitarlo bajo un proveedor de identidad. Existen varios patrones, varias formas de hacerlo. Voy a probarlo con SmartParent, que es un desarrollo que hicimos nosotros, que lo que te permite es que al móvil te llegue un reto con un patrón como el de desbloquearlo, pero que le aumenta la capacidad de validar la velocidad y la presión y la forma con la que se hace. Entonces, simplemente al hacerle, el usuario lo único que se va a tener que acordar es del correo, login, ahí le estamos validando algo que sepa, le va a llegar un reto donde le solicita que ponga el patrón. Ay, perdón. Si el patrón lo hago con el dedo que no es o con el este, y una vez si soy yo, él valida que soy yo por el dedo que lo hice, por la velocidad con la que lo hice, inmediatamente deja acceder a la página y a los servicios. Incluso se puede colocar dentro de algunas de las cosas que están acá o de los servicios que tengan internos para poder controlar, porque puede tener acceso, pero no necesariamente porque tenga acceso va a poder hacer en este caso una transferencia internacional, digamos, sino para la transferencia va a pedir otro patrón, que eso es algo muy común hoy en día, sobre todo en entidades financieras, pero que es necesario que lo elevemos a todos los tipos de entidades. Hace unas 2 o 3 semanas, un compañero mío, de Carlos Ávila, de Perú, hizo una publicación sobre la seguridad en los servicios médicos, donde está información muy, muy, muy sensible de todos nosotros. Y la mayoría no controla ni siquiera la cantidad de conexiones que se tiene desde el mismo usuario, lo cual pues es muy, muy básico para hacer y que requiere un control mínimo para poder mitigar fugas de información. Entonces, con esto que se puede adaptar a cualquier cosa de autenticación, podemos garantizar que la persona es quien dice ser por estar validando algo que sepa, algo que tiene y algo que es como la biometría de su patrón. Esto nos permite llevar la seguridad a todos los lugares y es algo que es fundamental que las empresas empiecen a tener en cuenta. En cualquier lugar donde haya una conexión o donde haya un dato de la empresa se tiene que llevar. ¿Y por qué usé a los Avengers? Porque esto es un trabajo en equipo, es un trabajo de todos, es un trabajo donde hay que aprovechar las características de cada una de las cosas que compramos, de cada una de las cosas que tenemos y de cada una de las cosas que podemos implementar. No es necesario estar adquiriendo y comprando cosas para poder ir mejorando la seguridad de las diferentes sitios donde se maneja la información.
Los computadores pueden tener muchísimas formas de seguridad, de autenticación de ingresos, de EDRs para controlar y tener información activa, de malware, de sucesos que permita identificar estos patrones. Y todo tiene que estar generando alertas para que la compañía pueda saberlo. A la final, los procesos de seguridad siempre tienen que iniciar con la identificación, con una clasificación bien de la información, con controlar bien desde dónde se están haciendo las conexiones y con trazar muy bien los documentos o la información. Una de las cosas que desarrollamos precisamente para eso se llama Diario, que lo que hace es, se puede integrar o lo tenemos integrado dentro de Office, dentro de Office 365. Y lo pueden usar gratis, ya les voy a mostrar cómo se usa totalmente gratis, donde simplemente al usuario le va a llegar un correo. Una de las formas más comunes de ataque hoy en día es que te llegue un correo con un adjunto en Word, en Excel o en PDF que tenga embebido un macro o un JavaScript que no sea 100% malicioso, que no ejecute nada dentro de la máquina. Y por eso ningún antivirus lo va a detectar porque no tiene ningún patrón de identificación. Pero realmente es el que abre la puerta para que accedan. Es lo que se denominan los ataques de file-left. Pero nosotros lo que nos enfocamos es en ese macro. Y lo hacemos sencillo. Le decimos al usuario que simplemente tiene que darnos la macro. Nosotros no nos quedamos con la información. Chequeamos la macro. Chequeamos qué hace la macro y bajo inteligencia artificial y procesos de machine learning podemos validar si esa macro abre puertas, se conecta a centros de comando y control, ejecuta procesos o llamadas a memoria que no sean válidos, crea sesiones o crea DLLs que permitan hacer ataques como DLL hijacking, del cual identificamos un patrón muy fuerte con servicios, por ejemplo, como los de Cisco Webinar y cosas así. Entonces, simplemente acá les va a decir si es o no es malicioso. Ya les digo, es completamente gratis. Pueden entrar a diario.elevenpaths.com. Acá pueden bajar los clientes para Mac, para Linux, para Windows, el plugin para OWA. Se registran. Si no quieren registrarse, si quieren hacer todo anónimo, simplemente pueden descargar un archivo. Yo tengo acá uno que me llegó. Que se llama cuentas, donde me decían que eran las cuentas de una empresa. Simplemente le digo analizar. Y el sistema me dice, primero, si se dieron cuenta, era un Excel, pero en realidad es un Word. Tiene dos macros que son maliciosas. Para las empresas que tienen adentro de ellos sistemas de validación de intrusos, sistemas de threat hunting, sistemas de SOC con alimentación de IOCs, acá quedan los SHA, las firmas, los hash de las macros y los de los archivos, cosa que los puedan usar para alimentar esa inteligencia y que todos los otros que lleguen sean detectados fácilmente por todas sus herramientas. Esto es lo que permite es desplegar todos los controles sin importar a dónde estén. Hay que depender, hay que mirar y que no todo se dependa de que el usuario lo haga o no lo haga, toca que sea automático. Para eso se integra también dentro del Office 365. Nosotros somos partners en seguridad de Microsoft. Toda la parte de autenticación que les mostré se puede integrar con los sistemas de directorio activo. Para poder dentro del tráfico identificar qué es bueno y qué es malo, y sobre todo hoy que la información la estamos desplegando en muchos sitios.
Y ese es otro de los problemas que tenemos en este momento. Y es que la información no la estamos manejando con herramientas colaborativas y haciendo que las personas las manejen usando estas herramientas colaborativas, sino que muchas de las empresas están trabajando descargando la información en los equipos locales de los usuarios y simplemente trabajándolos desde allí y mandándolos. Por eso es tan importante hacer la trazabilidad de los documentos, saber dónde estuvieron, saber quién los tocó, y en casos muy puntuales donde se requiera interacción con los documentos, poder tener una herramienta de envío seguro y de marcas para estos documentos. Hoy que, por ejemplo, con la facturación digital, con todos los procesos digitales, es fundamental reducir el tráfico, digamos, de papeles, pero poder garantizar que sí es la persona. Ay, la sesión expiró. Si el sign-in es un mecanismo que les permite precisamente eso, que les permite enviar documentos para que las personas los firmen, ustedes puedan tener toda la trazabilidad de cuándo se envió, de si lo firmó, de si la firma está o no está validada, de si se revisó o no se revisó el documento. Lo pueden enviar PDFs, el PDF lo pueden crear ustedes y la persona desde el móvil le puede adicionar la firma donde digan ustedes, pues este es un ejemplo ahí rápido que hice para que vean un poco cómo queda, pero obviamente se puede poner un formulario con todos los patrones bien cuadrados para que la firma quede pues en el lugar de la firma. Esto, por ejemplo, para facturación electrónica, para validación de contratos, porque la firma es válida totalmente como si fuera la firma manuscrita, porque tiene patrones de biométricos, tiene marcas de tiempo, quedan las firmas y los hash de tiempo para evitar manipulación de la información. Eso es vital hoy que estamos todos teletrabajando y que la información está fluyendo por todos los lados. Poder hacer ese tracking, poder validar quién lo tomó, quién no lo tomó, qué tocaron. Otra cosa que para muchas de las empresas grandes es fundamental en estos momentos es poder cazar las amenazas, poder hacer una investigación propia de las amenazas que tienen. Para esto hemos desarrollado DD, que es una herramienta totalmente gratis, la pueden descargar de acá, para hacer estas investigaciones, lo que les permite precisamente es poner todas estas cosas que son sospechosas y a través de plugins él les va identificando los patrones de información que puedan sacar, ubicaciones, usuarios, dominios, registros de DNS, valoración de virus, valoración de malware, características propias de esto. Porque hay cosas muy sencillas, pero que pueden llegar a ser muy, muy usadas y que son muy usadas en técnicas de phishing, como lo es el typo squatting. El typo squatting es cuando nos equivocamos digitando y es mucho más común de lo que la gente se imagina. Se crean muchísimos dominios donde estos dominios tienen un error tipográfico o una adición tipográfica para engañar a los usuarios. Y es lo que más están usando ahorita con el COVID. Por ejemplo, este es un ejemplo de una prueba que, como ven, es totalmente libre. Esto lo estamos añadiendo a DD para que lo tengan interno. Y él lo que hace es que con el dominio de ustedes valida cuáles son las posibles similitudes o los dominios similares que se generen por typo squatting y valida cuáles están activos. Como ven, pues simplemente porque le ponen un punto, porque le quitan una letra,
Y esto es lo que están usando muchísimo para engañar. Ya ahorita les voy a mostrar un par de ejemplos. Todo esto tiene que ser o debe ser monitoreado por los SOCs, por los centros de operaciones de seguridad, ya sean propios o sean contratados para poder tener toda esta gestión de la seguridad y poder tener la visibilidad completa de la seguridad, tanto de lo que les está sucediendo en el entorno como lo que está sucediendo con la información de ustedes. Porque el momento actual es lo que están aprovechando y el pico del incremento de amenazas es muy, muy, muy fuerte. Nada más en el mes de marzo se crearon 30.000 dominios con algo que tenga que ver con COVID o con coronavirus, de los cuales cerca del 15% se ha detectado malicioso, con muchas técnicas como las que les mostré, porque es el momento en que pueden aprovechar el miedo, en que pueden aprovechar la necesidad de información para incrustar prácticamente cualquier cosa. Incluso la Organización Mundial de la Salud cayó, crearon, aprovecharon un error tipográfico de Typo Squarting y crearon un correo con el que engañaron a mucha gente, tanta que la misma organización tuvo que salir a desmentir y a decir que no es verdad que estén solicitando dinero para aportes, para la contención, y eso fue solo la primera semana. Ataques como Zoom Bombing, donde el mal manejo de las redes y de las comunicaciones permitió y afectó a muchos colegios. Incluso en Colombia he estado en dos o tres investigaciones de casos de Zoom Bombing durante las clases. Las fake news generando enlaces con este tipo de validaciones han aumentado en cerca de un 700%. Y pues las cadenas engañando a la gente a través de todos los mecanismos de comunicación. Aquí les voy a mostrar algunas de las cosas que nosotros hacemos para reportar y para mejorar, porque esto es de cada día. Hay un tip de cosas que deberían tener en cuenta para teletrabajar, que es muy fácil, es muy útil para los usuarios, para que se lo den a los usuarios y empiecen esos procesos de educación. Para las partes de investigación y de seguridad están los boletines de Cyber Threat, que es nuestra herramienta de inteligencia artificial para automatizar todas esas pruebas que se podrían o que se hacen con DD y revisar todo lo que sucede en el entorno. Generamos todo semanalmente y diariamente en el canal de Telegram los reportes de las amenazas que se detectan y que están sucediendo. Tenemos podcast también para poder ayudarle a las empresas a educar, a concientizar, y muchas de las características de las fake news que hemos podido detectar las vamos sacando y avisando e intentando corregir e intentando generar herramientas para poder detectar estos engaños fácilmente. Básicamente eso era todo lo que les quería contar y mostrar. Quedo totalmente abierto a las preguntas. Si quieren que veamos algo más en profundidad, con muchísimo gusto lo vemos inmediatamente. Bueno, Diego, muchas gracias. No sé si alguien quiere abrir su micrófono y hacernos alguna pregunta. Hola, Diego. ¿Qué tal? Tengo una duda y es respecto al doble factor de autenticación que hay en las cuentas de Gmail. ¿Es cierto de que es un web, es una vulnerabilidad alta para los usuarios? Bien, lo que pasa es que Gmail tiene varias formas de autenticación. Incluso hace poco sacaron una que usa llaves físicas para la autenticación, pero Gmail usaba, o Google usaba, patrones de OAuth para las autenticaciones, digámoslo así, automáticas, lo de autentícate con el botón de la red social y cosas así, donde se encontraron varias formas de, digamos, usarlo para suplantar gente.
el segunda, la segunda forma, la múltiple factor de autenticación que tiene Google es muy robusto, pero desafortunadamente la mayoría de personas usa es el OAuth de la autenticación de link, de usa mi cuenta para autenticarme, y esa tiene algunas fallas de seguridad por cómo se manejan las conexiones de los APIs. Bueno, yo tengo aquí unas preguntas que nos registraron. En el momento en el que estabas hablando de Smart Pattern, alguien nos pregunta, ¿esas herramientas que mencionan de autenticación son solo a través de conexiones públicas o también se puede desplegar en servicios de intranet? Se pueden desplegar en servicios de intranet. En realidad usan un protocolo abierto, OpenOut. Y lo único que tienes que hacer es que el equipo interno haga la conexión hacia ese proveedor de identidad. Es la única conexión que tienes que hacer para que le pueda llegar el reto en el móvil a la persona o a través de la tarjeta. Si no quieres que llegue a los móviles, hay otra posibilidad que es con una tarjeta física. Es una tarjeta física como cualquiera, incluso puede ser la que entregan de trabajo, pero tiene unos botones especiales internos en la tarjeta. Incluso se puede usar en el trackpad del PC para la autenticación. Entonces no tiene la limitante de que sea solo para servicios internos. Ok, o sea, yo puedo integrar, no sé, me voy a inventar ahorita el acceso a la intranet, el acceso al correo electrónico, y lo hago garantizando con Smart Pattern el acceso. Con Smart Pattern o Capacicard, con cualquiera de estos que se usan el protocolo de OpenOut para conectarse al proveedor de identidad. Lo único que se necesita es habilitar esa conexión al proveedor de identidad. Latch también se puede usar ahí, ¿no? Sí, Latch, claro que Latch no es un múltiple factor de autenticación. Latch es un control de disponibilidad del usuario que se le entrega al usuario para que el usuario pueda prender y apagar cuando su usuario está disponible, cuando su identidad digital está disponible. Listo. Yo, ¿alguien quiere hablar? Acá es. Ah, bueno, sí, alguien quiere hablar. No, bueno, tengo otra pregunta acá. Se nos está llenando el chat. Dice, ¿de esas plataformas de validación de archivos de diario se puede manejar de manera centralizada? Es decir, ¿desde el server de correo si lo llegara a tener o en la nube? ¿O se hace indispensable que el cliente sea instalado en cada PC o en cada cliente de OWA? En realidad el plugin de OWA es indiferente. Si tienes Office 365... de la misma tienda puedes descargarlo y forzárselo a todos tus usuarios, así que no tienes que instalar realmente nada en los clientes, y lo podrías integrar como un motor dentro de tus procesos. Eso sí, ya tendrías que hacerlo tú. Está el API totalmente público, ahí en la página está cómo se gestiona. Incluso hay una librería en Python en donde con un simple comando puedes hacer el análisis de los documentos y él te bota un JSON donde te dice si eso no es malware. Diario es totalmente gratis y todos pueden tener acceso a la herramienta. Alguien de hecho nos compartió el link en el chat. Tenemos otra pregunta, dice Liliana. Ahí pregunta, espera, en la persona que lo comparte pregunta que si es como Virus Total o cuál es la diferencia. La diferencia es muy, muy importante y es en lo que nosotros nos queremos centrar. A diferencia de Virus Total, nosotros no nos quedamos con el archivo. ¿Qué fue lo que pasó y por qué esto es muy importante? Carbon Black, que es una empresa que hace análisis de inteligencia y que usualmente lo hace a empresas multinacionales muy grandes, usaba usa dentro de uno de sus motores de inteligencia Virus Total. En una fuga de información que tuvieron, usando este plugin pudieron acceder a la documentación como tal que las empresas ni siquiera sabían que se estaban subiendo a Virus Total, sino que a través de Carbon Black los mandaban por el API.
y toda esa información muy sensible quedó pública. Nosotros no nos quedamos con el archivo, nosotros no trabajamos con el archivo, lo único que hacemos es tomar la macro o tomar el JavaScript y eso es lo que analizamos. Por eso cuando lo subes y lo cargas, él te dice, del archivo de 1 mega cogimos 120k, que es el macro, y es lo único que analizamos. Ese es el plus que tenemos, esa es la diferenciación. Nosotros no nos quedamos y estamos orientados precisamente a la privacidad de la información como tal. Tremendo plus. ¿Qué se sugiere hacer con las empresas ante las páginas fraudulentas, aquellas que las suplantan? Eso está así de grande. Nosotros tenemos varios procesos para poder dar de baja y para reportar esos incidentes. Existen varios problemas con ello y es que en países donde la administración del dominio país no es tan robusta, es muy difícil que le den de baja a un dominio. Nosotros creamos una herramienta que se llama, una herramienta que usa el protocolo de DNS sobre HTTPS, que cualquiera de ustedes lo puede usar, lo puede integrar, tiene un plugin para Firefox o se lo pueden colocar dentro del dominio a sus usuarios. Y este lo que hace es que, además pues de proveer el DNS, de transmitirlo en una forma segura, es que todas esas páginas que vamos alimentando y que se van sacando y que se van cargando dentro de esa base de datos, automáticamente quedan bloqueadas desde el requerimiento del DNS. Entonces, eso evita pues por lo menos que tus usuarios no las vean. Ahora, de cara al exterior, esas listas negras son con las que nosotros avisamos a Google, avisamos a Microsoft, avisamos a Firefox, que son los navegadores, para que salga esa pantalla roja donde le dice al usuario esta información es maliciosa. Y adicional a eso, generamos reportes pues, a los sistemas de protección de los diferentes países. Desafortunadamente, como le digo, no todas las entidades de control de la IANA, que es la Organización Internacional de Dominios, y que cada país tiene un controlador diferente, en Colombia se llama Interco, gestiona la baja de los dominios de forma ágil. Y eso es lo que aprovechan los delincuentes. Vale, aquí hay otra pregunta, y no sé si Marcos Alexander Lescano estará conectado. Si puede abrir, por favor, su micrófono. Marcos, ¿estás? Sí, hola, buen día, ¿cómo están? Hola, buen día. Nos preguntas acerca de herramientas de cacería de amenazas. ¿Podrías ampliar un poquito la pregunta? Sí, hola, Diego. Ivonne, la pregunta va más enfocada a los servicios que ofrece el Event Paths para cacería de amenazas. O sea, ahora que todo el mundo está trabajando remotamente o está pues, de sus casas, digamos que ha sido un mucho más complicado y digamos que todas las compañías, la mayoría están con su antivirus o en su casa está el VPN o los controles que puedan tener, pero digamos que ahí, ¿qué herramientas ofrecen ustedes para este tema de, y poder tener como mejor visibilidad en vista de que ya todo el mundo está remoto o está desde otros lados y se hace como más complicado hacer pues como visual, pues como tener esa visual de en caso de algún evento, alguna vulnerabilidad o un incidente de seguridad? Lo veo más como desde ese punto de vista. Gracias. Nosotros tenemos, digamos, dos líneas que ofrecemos ahí. Una que es totalmente libre, que es DD, que es la herramienta que les mostré, la puedes descargar, está dockerizada, entonces es simplemente darle Docker Start y ya lo arrancas, subes los APIs y puedes empezar a hacer tú las investigaciones. Cada vez le metemos más plugins, ahorita estamos terminando ya, yo creo que antes de este mes, debe quedar el plugin listo de Typeless Quarting, que fue un poco la página que les mostré, pero el typo que estamos generando nosotros usa el DNS over HTTPS, entonces adicional a los typo habilitados, pues te dice cuáles son malware y cuáles no.
o cuáles están calificados como malware y cuáles no. Todo eso es free, todo eso lo puedes usar tú. Tiene Malverse3, tiene Shodan, tiene IP Abuse, tiene Diario, tiene Virus Total. Todo eso lo puedes integrar. Es una sola consola donde vas a poder hacer todo el tracking de la investigación, donde puedes empezar a identificar patrones. Por ejemplo, hace poco hicimos una investigación con el dominio Quédate en Casa, del cual le han sacado más de 80 variantes, y hay 3 o 4 en particular que los están usando muy fuerte para atacar. Uno de esos es Quédate en Casa, sin la última A, y la herramienta te identifica cómo ese dominio fue creado hace muy poco, y adicional a eso usaba máquinas que ya han sido calificadas como enviadoras de spam. Entonces, todo eso es la parte free, la parte que tú haces como investigación. Para el reporte de amenazas, nosotros tenemos un canal, el canal de Telegram, que se llama CyberPulse. Déjame, ya lo voy buscando y te lo pongo en, lo pongo ahí en el chat, en donde están como las amenazas más fuertes que se están generando. Y adicional a eso, pues tenemos la herramienta, que es una herramienta que es web, que la pueden adquirir con Telefónica, que se llama CyberThreat, que es la base un poco de el canal de Telegram, en donde, basado en los datos que tú nos entregues, nosotros hacemos esa inteligencia y te la, o sea, te entregamos una página web donde puedes ir viendo los reportes de las amenazas, de los todo en el menor tiempo real posible. Vale, Diego, gracias. Tenemos otra pregunta. No. Ahí les dejé el canal de Telegram del CyberPulse, donde todos los días vamos poniendo como las notas y las amenazas. Bueno, dice Diego, frente al tema del robo de información de la base de datos de Daniel Hosting en la Dark Web, ¿consideras tú que ha crecido la tendencia para exponer información en este tipo de sitios de acceso restringido? En realidad no, en realidad la tendencia es hace mucho tiempo, lleva muchos años siendo así. Pastebin es simplemente la parte pública de muchos de esos. Lo que sí ha crecido muchísimo, cerca de un 800% según las detecciones, es el ransomware, que ya no te cobra solo dinero, sino que además te extorsiona con hacer pública esa información en esos canales de dark web o en canales no tan públicos. Trickbot, Dakebot y no me acuerdo ahorita el otro ransomware han mutado precisamente a este tipo de ataques. Hace poco, hace 3 o 4 días, pudimos aportar en Nomo Ransomware con una herramienta para liberar a las personas que fueron víctimas de uno de estos. No me acuerdo ahorita precisamente el nombre, pero ya lo busco. Y esto sí ha crecido exponencialmente. El que estén extorsionando a las personas con que esa información que les secuestraron, si no pagan, quedan públicas en canales de dark web. Y no solo lo están haciendo para empresas, sino también lo están haciendo a las personas como tal. Vale, tengo otra pregunta por acá. Dicen, ¿qué serían las condiciones mínimas que yo debería considerar en este momento en el teletrabajo con mis usuarios? Bueno, lo primero que debería ser como mínimo es que sus usuarios tengan que tener un EDR para poder estar validando la seguridad de la seguridad de las máquinas que están usando para conectarse. No necesariamente la misma máquina que tenían en casa, perdón, en la oficina, sino es la máquina que tienen en casa y no necesariamente está actualizada. Entonces,
es fundamental eso. Segundo, usar herramientas colaborativas donde se pueda garantizar que la información no queda distribuida en múltiples equipos, sino que queda concentrada en los equipos, en los sistemas de herramientas colaborativas. Tercero, que cuando tengan que acceder a servicios internos que no estén expuestos, lo usen a través de canales seguros, pero canales seguros que no solo sean usados por usuario y contraseña y que tengan control de sesiones y control de conectividad. ¿A qué me refiero? Que no puedas tener 2-3 VPNs levantadas o 2-3 sesiones de BDI en simultáneo desde diferentes IPs para evitar este tipo de suplantación. Eso es como lo mínimo. Bueno, súper bien. No sé si alguien tenga una pregunta adicional, quiera conocer algo más. Recuerden que en el chat les dejamos un formulario para que por favor pues dejen ahí sus preguntas. Si quieren conocer más de las herramientas que ha dicho Diego, con mucho gusto podemos hacer una sesión, preguntas, respuestas, les mostramos las herramientas. Hay unas que son sin costo y los invitamos a que las usen. Y adicionalmente, pues como cada sesión, estamos haciendo la rifa de un vino entre los inscritos. Entonces, creo que no tenemos más preguntas. Diego, muchísimas gracias por tu participación. Esta charla fue bastante interesante. Estamos moviéndonos para poder dejar la sesión en nuestras redes sociales, en el blog. Y nada, nos vemos entonces dentro de 8 días. Ah, bueno, dice, ¿podrían compartir las aplicaciones mencionadas? Bueno, hemos hablado de DT, de Diario, de Latch, FieldSign, Smart Pattern. Bueno, ahí como por encima son las herramientas que tiene disponibles y le den paz. Claro, ya las dejo en el chat. Puse las dos URLs de las que son libres y tú les pasas los datos de las otras. Sí, claro, listo, ya las pongo. CyberThreats, que es el de Casa de Amenazas también. Entonces, y que pueden pedir la POC. No necesariamente están tan rápida, pero pueden pedir la POC para validar la información que se entrega. Sí, recordemos que CyberThreats es una casa de amenazas que necesita la interacción de alguien en la navegación de la dark web. La tecnología hace unos filtros, pero lo interesante de este servicio es que hay alguien detrás de eso investigando cada uno de los datos encontrados. Entonces, la POC, como dice Diego, no se demora un poco, pero realmente los resultados son asombrosos de todo lo que se encuentra en todas las capas de Internet. Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias a todos. Gracias por la participación de nuevo a Diego y nos vemos entonces en 8 días. Que tengan un feliz día y un feliz resto de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Ivón, gracias. Diego. Muchas gracias. Muchas gracias, un excelente día. Gracias a todos, hasta luego. Gracias.